Gracias por continuar en la clase de instalaciones eléctricas en baja tensión. Esperaré unos minutos en lo que se conectan los compañeros del grupo. Vamos a retomar en este momento la sesión. Hola, Belén. Bien, gracias por continuar, chicos. Aquí les estaba comentando que los switchgear finalmente son los tableros en media tensión. Este que están viendo en el lado derecho, pues no se parece al que tenemos ahí en la universidad, en la entrada de la universidad, a la derecha de ustedes. No se parece, y eso tiene una explicación. Vamos a poner en esta hoja un diagrama. Sí, de esta forma. Se imaginen que aquí está un transformador. Pero este transformador recibe 115 kilovolts en el primario y en el secundario lo transforma a 13.2 kilovolts. Y de aquí hay un interruptor principal en baja tensión comparado con lo de acá. Aquí está el interruptor principal en 13.000. Y de aquí se deriva para más interruptores. Entonces aquí están, estos son de cuadrito. Aquí me salió raro. Vamos, no hay un interruptor termomagnético en 13.200. ¿Están de acuerdo? Entonces, todo esto está en una línea punteada, encerrado en esta línea. ¿Sí? ¿Sí notan la diferencia, muchachos? Que aquí viene de una línea de 115 kilovolts, llega a este transformador, y lo reduce a 13.200. Entonces, esta línea puede llegar muy, muy lejos y va a llegar a otro transformador donde de 13.200 lo pase tal vez a 480. ¿Sí? Y ya, aquí tiene un interruptor principal. Y luego tiene más interruptores derivados. Pero obvio, aquí ya son termomagnéticos porque el voltaje ya estamos en 480. ¿Sí? Y de aquí se puede ir a una carga. ¿Sí? Se puede ir a un motor. Se puede ir a un, vamos a ponerlo así, un motor de un compresor. Entonces, lo que quiero que les quede clara la idea es, nosotros estamos en la universidad de esta zona para acá, ¿sí? Porque el voltaje que nos llega es 13.200. Pero Caltex está aquí. Esta planta, vamos a ponerle aquí de nombre rápido, ficticio, Caltex. Caltex le llegan 115.000 volts. Tiene su subestación.
lo reduce a 13.200 y llega a un cuarto de control donde se ve este tablero enorme y tiene estos interruptorcitos. Estos están en 13.200, todos estos. Y de ahí sale un circuito y se va para una subestación y de ahí lo reduce a 480 y se va a un tablero principal. Aquí estamos encerrando ahora los elementos de este tablero principal. ¿Sí? Entonces, este de acá sería un switchgear. Este de acá sería un switchboard. Y este de acá, si es un tablerito, sería un panel. Un panel board. ¿Queda claro, muchachos? Profe, ¿sí? los como cuadritos del switch gear, ¿qué son? Estos cuadritos se llaman interruptores. Les decía que estos son en 13.200, esos interruptores. ¿Qué tienen adentro? Voy a hacer un cuadro grande aquí. Y pues adentro tienen esto. ¿Sí? Un contacto fijo y un contacto móvil. Este es el contacto fijo. Y este es el contacto móvil. ¿Qué cree que haga? Cuando se cierra, pues se va para acá. ¿Sí? Solo que este dibujito del cuadrito se usa para los interruptores en media tensión. Este de aquí, que estoy marcándole ahora, este es un interruptor termomagnético. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Un interruptor termomagnético. Y esto sí hay en 480, 220, 127, hasta 600 volts. Pero para la simbología, este cuadrito, estos tres de acá también, son interruptores, pero son interruptores en 13.200. Abren, cierran, alimentan una carga y en condiciones de falla, abren. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí un ejemplo, ¿no? Ahorita está el interruptor aquí y está cerrado, ¿sí? Vamos a ponerlo que está cerrado. Pues vamos a ponerle que está cerrado, así. Profe, ¿entonces estos no son también llamados seccionadores? No, los seccionadores, entonces, los seccionadores, ya, ay, le di para atrás mi dibujo. Aquí, perdón. Estos son los seccionadores, Gaby. ¿Sí, es Gaby? Ajá, es que como bien dijo que era, tenía una móvil y una, ¿sí?, fija y que se movía. Es el mismo esquema. Ajá. Son interruptores, interrumpen, abren o cierran un circuito. En condiciones normales, pues esto está cerrado, ¿sí? Estas cuchillas que ve aquí usted están metidas en las cámaras de color naranja. Entonces, el voltaje que viene así, así. Si está abierto el seccionador, está así. Ahí está abierto, pero ahora lo vamos a cerrar. Ahí está cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita las cuchillas que ve aquí están abiertas. Están abiertas. Las cierro y quedan así. Se establece la continuidad. Seccionador. Estos son en 13.200. Y puedo alimentar a un transformador de aquí para acá. Cuando cierro esto, como ahorita, cerrado, el voltaje fluye y llega al transformador. ¿Sí? Son elementos muy fiables, muy económicos, vamos a llamarle, para energizar el transformador.
al mismo tiempo cierran las tres fases. Aquí está viendo usted una, dos, tres cuchillas. Entonces, al mismo tiempo cierran y el voltaje al mismo tiempo llega al transformador. Ok. Pero en el dibujo que estaba haciendo, que ya lo borré. Perdón. No, no tiene nada de malo. Les decía que ahí estamos viendo que es una subestación en 115 mil volts. Y se pudiera tener muchos seccionadores, ¿no? Pero los seccionadores tienen un pequeño problema. Aquí no se distingue, o a lo mejor sí. Aquí hay un fusible. Sí, aquí no se ve, pero aquí va el fusible. Uy, menos con este color que le puse. Entonces vamos a usar un amarillo. Aquí, ¿sí? Ahí va un fusible. Y los fusibles, pues, están sujetos a fallas. ¿Qué tiene adentro un fusible? Oh, pues ahora le puse un color que no. ¿Qué tiene adentro un fusible? Pues tiene esto. ¿Sí? Hay un pequeño alambrito que va aquí adentro. ¿Sí? Es un fusible. Como los que ustedes conocen de esos fusibles que han dañado en las clases de pronto, esos de vidrio. ¿Sí? Entonces, si se dañan, vamos a ponerle aquí que van las tres fases a este de acá. Pero uno de estos se daña, un fusible. ¿Qué cree que pase con el transformador, Gaby? Ya no le van a llegar los 13,000. Ándele. Va a estar alimentado en dos fases. ¿Sí? Y a lo mejor sí va a funcionar algún sector de la planta, pero no es lo mismo. Entonces, los switch gear que estaban de este lado, ¿sí? O este tablero que está aquí en esta imagen, ¿sí? Estos aquí, en estas cuadrículas que usted ve aquí, hay un interruptor. Imagínese un termomagnético, pero en 13,200 volts. Pues es una cosa enorme, ¿no? Obvio, no existen los interruptores termomagnéticos en ese nivel de voltaje. Solo quiero que piense en un interruptor termomagnético de 15 amperes, de 30 amperes, de 100 amperes, pero a 220, 480 volts. Este que está aquí adentro es un interruptor en 13,200 volts. Es una cosa más robusta, más grande. Y así como el termomagnético, si hay un cortocircuito, ¿qué pasa? Se baja la pastilla, entre comillas, queda la banderita naranja. Usted busca cuál fue la situación por la que se presentó esa falla, el problema, lo corrige y vuelve a subir la pastilla mal llamada. Y listo, ¿no? Si fuese con fusibles, ¿qué pasaría? Ah, pues que ese fusible se dañó y hay que repararlo, hay que sustituir el fusible, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasaría acá con la subestación esta? Si se daña un fusible, pues hay que repararlo, hay que cambiarlo, ¿no? Se pierde tiempo, hay que desenergizar, hay que hacer todo un procedimiento y muchas cosas. En cambio, si es solo un interruptor, ¿qué va a pasar? Pues se dispara, se corrige la falla y se vuelve a energizar. ¿Sí capta la diferencia? Sí. ¿Y los interruptores al dispararse no se dañan tampoco? No, mire. ¿Pero no se dañan más bien? No. Estos tipos de interruptores tienen una vida útil de hasta 80,000 a 100,000 operaciones. O sea que va a tardar muchísimo tiempo, ¿no? Normalmente se activan, se abren, se cierran por cuestiones de mantenimiento. Pero no les pasa nada. Sí, mire, aquí les voy a poner una imagen, ¿no? Para que esperemos que quede clara la cosa. Y si no, pues le echamos clarasol. A ver. Aquí está. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven los interruptores? Ajá. Bueno, mire. Así está en el cuadrito que les decía ahorita, ¿no? Allá abajo, en ese tablero. Se ve esto nada más, la parte frontal. ¿Estás de acuerdo? Bueno. Si los viéramos por detrás, ¿qué es lo que tienen? Usted puede ver aquí tres botellas, ¿está de acuerdo?
tres cilindros. Bueno, aquí no puedo hacer mis garabujos, pero aquí estos son interruptores en vacío. ¿Qué quiere decir? Que en esa botella, en el interior, no hay aire. Como ya estamos hablando de media tensión, a 127 volts, pues tal vez se vea un pequeño chisporroteo cuando se energiza un interruptor termomagnético, pero es muy difícil. Pero a 13.200, a 34.500 volts, ya el arco se presenta, ¿no? Cuando usted trata de cerrar. Entonces se meten en esas botellas de vacío y no hay nada que le permite, no hay aire y no se establece un arco eléctrico. Entonces es un cierre, ¿sí? Muy, muy fuerte, ¿sí? Aquí está, mire, este es lo frontal y aquí adentro están esos dos contactos. Mire, me voy a llevar esta imagen porque pues allá no puedo hacer monos, pero aquí sí. A ver, nada más, permítame. Porque aquí le vamos a poner. Ándele, ya llegó ahora sí. Vamos a ver. Les voy a compartir la figura ya cuando la pegue de este lado. Ok, aquí ya tienen el interruptor. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo ven? ¿Qué hay dentro de esta botella? ¿Qué hay dentro de esa botella? Miren. Esa botella en su interior tiene un contacto fijo y un contacto móvil. ¿Está de acuerdo? Entonces, cuando por el frente oprimo un botón y le digo cerrar, estos se van a unir. ¿Está de acuerdo? Ahí ya, se cerró. Aquí está abierto y aquí está cerrado. Open, close. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vamos a ponerle así cerrado, pues, así. Como el voltaje aquí es 13.200, bueno, hay desde 4.160. Vi unos en 2.100. 2.100 volts, 4.160. 13.200. 23.000. 34.500. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los niveles de voltaje en los que se fabrican a estos interruptores. Aquí adentro tienen una cámara de vacío. Entonces, vamos a poner la botella aquí. Y aquí adentro, pues, que vacío, ¿no? Como que le sacaron todo el aire. ¿Está de acuerdo? No hay aire ahí. Entonces, cuando usted le manda una instrucción al interruptor, cierra estos contactos. Uno es fijo y el otro es móvil. ¿Sí? Uno es fijo y el otro es móvil. ¿Sí? Entonces, el que está fijo, pues como su nombre lo indica, ¿verdad? Ahí está quietecito. Y el móvil, entonces este, se desplaza así. Y ya, se pega. Y entonces el voltaje ya fluye. Sí, 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 ¿les queda clara la idea, muchachos? ¿O ya los enredé más o qué pasó? Lo único que les estoy comentando es un interruptor que está en un tablero denominado switch gear, pero que ese tablero, todos los equipos que están ahí están a 13.200. Que este tipo de interruptores ofrece una mayor flexibilidad para la operación del sistema eléctrico de una planta industrial, dado que las cámaras donde están los contactos fijos y móvil, ¿sí? No tienen aire, tienen vacío, no se establece un arco eléctrico, aquí un chisporroteo, ¿sí? El cierre es más firme, ¿sí? Y entonces, aquí, vamos a ver. Miren, vamos a echarle pues
colorcitos. Aquí están los cables. Un cable, cable 2 y un cable 3. Esto se va a un transformador. ¿De acuerdo? Aquí estamos haciendo... ¿Sí? Entonces, la idea es que estos interruptores son más prácticos, son más flexibles, no se dañan, aguantan 80,000, 100,000 operaciones. Como usted decía, Elisa, ¿cuántas no se dañan? Lo abro, lo cierro, lo abro, lo cierro, lo abro, lo cierro, y me tiene que durar hasta 80,000 operaciones. Ciclos, abrir, cerrar, abrir, cerrar. ¿Sí? Estas son barras de cobre, aquí se... ven los conectores tipo tulipán. Aquí adentro está el contacto, así. Y tienen un resorte. Aquí abajo se alcanza a ver. Este es un aislador, no es resorte. Y internamente, pues, estos contactos se abren o se cierran. Entonces, esos interruptores son en 13,200. ¿Ya les queda clara que no se pueden comparar con un interruptor de 127? ¿Ni de 480 volts? ¿Chicos, chicas? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. De acuerdo. Entonces, ya se fue mi dibujo. Entonces, esto que ven aquí es un tablero general, pero en 13,200. Y en cada cuadrito que ven aquí, tanto aquí, aquí abajo y aquí arriba, está un interruptor de ese tipo. Y está alimentando a cargas o a más equipos a 13,200 volts. ¿Sí? Y esos 13,200 volts, cuando usted aquí le dice al interruptor, ¿sí ve que hay muchas palanquitas y botoncitos? Bueno, entonces le vamos a decir al interruptor, ¿sabes qué? Cierra, permite que pase el voltaje porque voy a alimentar a un transformador que está allá adentro. Entonces aquí le vamos a poner en esta parte. Aquí está el, nada más un solo polo del interruptor. Y con un botoncito que está por aquí, este que están viendo aquí ahora, este que tiene esta palanquita aquí abajo. Así como que es una manija de una puerta y la muevo hacia la derecha. Y ¡pum! Cierra. Y el voltaje se va y llegará al transformador. ¿Sabes qué? Vamos a dar mantenimiento. Apaguen toda la planta, todas las cargas y voy a desenergizar el transformador. Entonces vengo acá y le doy a la izquierda y ahora el interruptor se abrió y ya no hay voltaje que llegue al transformador. Entonces estos son los switch gear, ¿de acuerdo? Existen tres sistemas principales de suministro de energía eléctrica para panel boards y switch boards. Aquí está el sistema monofásico y el trifásico, ¿no? Bueno, aquí dice monofásico, tres hilos, ¿por qué? Tengo la fase A, tengo la fase B y el neutro, ¿sí? Aquí es una connotación que usan, monofásico, tres hilos. Trifásico. Cuatro hilos y conexión en estrella. Este es lo más común, muchachos. La fase A, la fase B, la fase C. Y de fase a neutro me da 277. ¿Sí recuerdan por qué da de fase a neutro 277? Sí, de fase a fase es 480. Voltaje de fase. Fase es igual a 480. Y el voltaje de fase a neutro será igual a... Gaby, ayúdeme. ¿Cuánto da eso, Gaby? ¡277 volts! ¿Sí? Entonces, aquí está, ¿no? Tenemos un sistema con conexión en estrella. ¿Sí? Y de fase a fase me da 480, pero de fase neutro 277 volts.
También puede existir un sistema trifásico, cuatro hilos, conexión en delta. Está medio raro, pero lo que hay aquí es una derivación. Aquí está la fase A, la fase B, la fase C. Y en medio le ponen esta derivación y entonces nos da la mitad del voltaje de fase a fase. Si de fase a fase son 240, de una fase a esta división son 120. Pero de esta línea central que sale de aquí de la delta, a la siguiente fase son 208. Y luego se vuelven 240 de fase a fase y 120 de neutro a A. Sí, sí lo ven. De neutro a C son 120. El neutro está aquí. Se escucha raro, muchachos, que una delta tenga un neutro. En realidad las deltas que conocemos pues solamente son tres fases y punto. Pero aquí le están haciendo un arreglo a este transformador y están sacando un neutro de esta parte de la delta, una derivación. Neutro, de neutro a C, 120. De neutro a B, 28. De neutro a A, 120. ¿Qué es lo más común? ¿Qué tenemos en la universidad? Tenemos 220. De fase a fase. Y de fase a neutro tendremos 127 volts. ¿Están de acuerdo? Y tenemos esta conexión. ¿Dudas? Gaby, Vanessa, ¿está por aquí, Vanessa? Cinesio, Navarrete, Carlos, Felipe, Adán. Bueno, vamos a ver si, retomando la lista de asistencia, sabemos quiénes están. Porque creo que no está nadie. A ver. Jesús Guadalupe. Cruz Felipe. Presente, profe. Ah, ya ves cómo está. Elisa, sí está. Vanessa. Pues no está, entonces. Gerardo. Presente. Gudiño. Jonathan. Emiliano. Presente. Mendoza. Navarrete. Presente, profe. Liz. Emanuel. Paredes. Belén. Presente. Fabián. Adán. Presente, profe. Gerson, Gerson. Cinesio. Gerson ya se dio de baja, profe. Ah, pues entonces le vamos a poner aquí baja. Solís, Vázquez, Omar. Kevin. Ugalde. Valencia Cisneros. Gaby. Virgilio Ávila. Bueno, pues entonces aquí dice que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chicos. Hasta yo, profe. Ese, Emanuel. Sí, profe. Ah, pues es que no contestó, oiga. Es que mi teléfono ya anda fallando. Ahí está, listo. Muy bien, gracias por contestar. Le damos guardar. Le damos por acá. Ok. Profe. ¿Sí? Que sí puede volver a aceptar a Gaby. Es que se le fue a internet. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Listo. Muy bien, entonces, continuamos. El equipo de acometida, a veces se pueden utilizar panel boards y switch boards como equipo de acometida. La acometida es el único punto en el cual el servicio eléctrico entra a un edificio, a una planta industrial, a un hotel, a una universidad, como ustedes deseen, la acometida. Ya ustedes recordarán el símbolo de acometida para una vivienda, que por ahí muchos dibujaron, muchos no dibujaron, como dicen, en fin, aquí está. Y aquí está el circulito. Y después sigue un interruptorcito y así. Este mide los kWh. ¿Sí? Y esto es la acometida. Y de aquí, vamos a ponerle esta línea punteada. Para el caso de la vivienda, bueno, pues aquí ya es la casa, ¿no? Aquí. Ahí está. Para el sector residencial. Quiere decir que de aquí para acá es responsabilidad del usuario. De aquí para acá es responsabilidad de CFE en este momento. Pues acá dice que para una acometida se pueden utilizar los switchboards. Aquí está el switchboard, está siendo utilizado. Aquí está el transformador, estos son los electroductos. Llega aquí al switchboard, un tablero principal de baja tensión, se deriva para tableros pequeñitos de alumbrado o para otras cargas como centros de control de motores. El equipo de acometida permite a un operador controlar y desconectar el suministro de energía eléctrica a todo el edificio desde un punto, a toda la planta industrial desde un punto, a toda universidad, a todo hotel, etc. Se imaginen que alguien dijera un día, no queremos que haya clases en la universidad, entonces voy a bajar el interruptor principal. ¿Dónde estaría ese interruptor, Elisa? ¿Dentro del edificio? Ah, pues si quiere usted nada más por el puro edificio, vamos a poner un ejemplo. Le pedimos a un compañero, a ver, antes de que pases a los sanitarios, hay unas cajas grises. Ábrelas y baja el interruptor principal. Como ya llevó instalaciones eléctricas con Ángel Marroquín, pues entonces ya sabe que está el tablero. Y aquí está el interruptor principal. Y aquí hay muchos interruptorcitos. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Cuál es el principal? Pues este de aquí. Y este va para el salón 5, el salón 4, el 3, el 2, el 1, oficinas, sanitarios, tal, 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 del edificio y nuestro edificio. ¿Sí? Ese es el switchboard, entonces, ¿no? Sería el switchboard, si lo vemos estando en el edificio, sería el switchboard del edificio. ¿Sí? Si lo vemos, el que está al ladito del transformador, pues sería el switchboard, pero del transformador. Y acuérdese que si esto está en la entrada de los sanitarios, luego en algunos salones, ustedes ven que hay unas cajitas grises por aquí. ¿Sí? De aquí por aquí pasan ustedes, ¿no? Aquí está la puerta. Entonces, estas cajitas grises serían los panel boards. Pero como le digo, si estamos en la entrada de los sanitarios, este será el switchboard de todo ese edificio. ¿Sí? Pero si estoy desde la subestación, este sería un panel board. Sí cambia el concepto nada más, ¿no? Al final son tableros de distribución. ¿Sí? Pues va y baja este interruptor, ¿no? ¿Cree que haya una penalización si uno de ustedes lo hace? ¿Una multa? ¿Qué les pasaría, muchachos? ¿Qué harían? Y luego es un miércoles, ¿no? Como hoy, y toda la universidad está a tope, todos los focos, las computadoras, todo está energizado. Y usted quiere hacer la maldad y quiere poner fuera este interruptor. Lo va a bajar.
pues va a establecer un gran arco eléctrico aquí, ¿no? Un chispazo se va a ver. Puede ser que le afecte, puede ser que le ocasione quemaduras, que lo deje un momento ciego por el arco enorme que se va a desprender. Por eso no lo puede hacer. Las precauciones son poner fuera cada interruptor, fuera, 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 fuera. Los estoy desenergizando, fuera, 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 fuera. Y ahora sí, este de aquí ya no tiene carga conectada y lo abro. Entonces, la acometida es el punto donde se puede cortar la energía a cualquier instalación de una nave industrial, de un hotel, de una universidad, de un centro deportivo, etc. Y como se dice, voy a bajar la luz, voy a quitar la luz. Ahí está en la acometida. Para ser clasificado como un equipo de acometida, el panel board debe de cumplir con los siguientes. Debe ser, primero, aprobado y etiquetado adecuado para uso como equipo de servicio. Debe tener un dispositivo de conexión, de desconexión y protección contra sobrecorriente. Debe conectar a tierra el conductor de servicio neutro. ¿Sí? Son como los tres requisitos para que se pueda considerar un switchboard, ¿sí? O un panel board, ¿sí? Para que se pueda considerar como el equipo de acometida. Debe seguir la regla de las 6 subdivisiones del interruptor principal. El National Electrical Code de Estados Unidos tiene una regla. Esta regla establece que se debe desconectar el servicio eléctrico poniendo en la posición de desconexión no más de 6 manijas. ¿Sí? Quiere decir que ese tablero, ¿sí?, debe de tener así su configuración. Así, mire. Aquí está el tablero. Uy, se lo choco. ¿Sí? Y que aquí haya al menos 6 interruptores. 6 interruptores. ¿Sí? Los conductores de acometida deben de tener un dispositivo de acceso fácil para desconectar el suministro de energía eléctrica. Es la razón por la cual el NEC tiene una regla de los 6 interruptores derivados. Esta regla establece que se debe desconectar el servicio eléctrico poniendo en la posición de desconexión o de off no más de 6 manijas. Quiere decir que este nada más debe tener 6. Si tiene 7, 8, 10, 12, pues ya no puede ser considerado como un equipo para acometida. ¿Estás de acuerdo? En otras palabras, el switchboard puede contener hasta un máximo de 6 dispositivos de protección contra sobrecorriente, 6 interruptores, sin necesidad de un solo dispositivo de desconexión. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que aquí este tablero tal vez tenga más de 6, pero bueno. 1, 2, 3, 4, 5 y pues tal vez este de acá arriba y este de acá abajo. ¿Sí? Vamos a considerar que son 6. 6 interruptores que van a estar ahí. Se puede considerar como un equipo de acometida porque pues corto aquí, corto, 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 corto y ya quité la luz de toda la planta. ¿Está de acuerdo? Pero no más de 6. Si tuviera más de 6, entonces ya te obligan a poner un interruptor principal de desconexión. ¿Sí? Que si lo hacemos con nuestros diagramitas de interruptores termomagnéticos, pues serían así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 más, 7. Como aquí ya son más de 6, me obligan a poner un interruptor principal. Si son solo 6, no me obligan a poner esto. ¿Están de acuerdo? Bien, chicos. Es momento de hacer nuestra segunda pausa. Les pido, por favor, mantengan aquí la conexión, de ser posible, y nos vemos en un par de minutos, ¿de acuerdo?